Bienvenidos amigos de LDP Magazine, como siempre, como el último jueves de cada mes, el mundo viñeta más allá del manga y los superhéroes se toma esta sección para que hablemos no solo del cómic nacional, sino también internacional. Queremos saludar a nuestro amigo Gonzalo que está en los micrófonos detrás de cámara. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Primera vez que los radio controlo y un honor para mí estar acá con LDP Magazine. Gracias Gonzalo, por sí. Ahora se siente el sonido de serrucho para Fakir, así a la distancia. Saludos a Fakir. Bueno amigos, hoy día estamos con un día muy complicado. Aparte que es a fin de mes, es Halloween. Por eso tengo dos criaturas aquí a mis lados. Así que estamos con algunos problemitas con el panel. Terra está cuidando a su abuela, esperemos que esté bien, que se mejore. Y la otra que está muy enfermita es nuestra Yossi Alburquerque, que también está con una fiebre galopante. Así que ahí esperemos que salga adelante. Y el resto, sitiado en algún lado de Santiago, que está muy difícil movilizarse. Así que sin más preámbulos, presentemos a nuestro amigo de tantos años, Héctor Londoño. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes para ti, Roberto, los muchachos, los contertulios. Muy bien. Sí, a bueno. Pesar de la contingencia. Sí, aparte de la contingencia. Y aquí tenemos a nuestro amigo Alexander. ¿Cómo estás, Alexander Rodríguez Roes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Un poquito nervio? Sí. Ya, de a poquito se va a ir pasando los nervios. Antes de empezar, chicos, hoy día nos enteramos que la biblioteca de Providencia, el parque Café Literario que está en Paquedano, fue saqueado. Algunos dicen que fue saqueado, otros dicen que no, que simplemente fueron los vecinos que se llevaron los libros, porque sí, atentaron en el local, prendieron fuego, lo rayaron, destrozaron muebles, pero todo eso se fue para, ¿cómo se llama? Gracias a los vecinos se salvó mucho de eso. Así que unas felicitaciones a ellos, verdaderos héroes, tratando de salvar la cultura, fuente de trabajo para muchos de nosotros que hemos trabajado ahí, haciendo actividad y otros lados. Así que vamos a estar en los próximos meses sin hacer actividades. Todos los conversatorios que teníamos programados para las bibliotecas se van a suspender por el minuto hasta que finalmente vuelva todo a la calma. Esperemos que vuelva a la calma porque necesitamos seguir adelante y las bibliotecas son necesarias. La cultura es fundamental para toda la gente que queramos crecer y avanzar. No sé qué les pareció esto a ti, Héctor. Para mí es penoso. Es penoso ver la situación de que al final es como una horda de gente sin control, pareciera que no tuvieran control, pero lo que yo he visto por el sector donde vivo, siempre hay alguien en el grupo, un grupo de gente que dirige esta reja para allá, cabros, esta otra para allá, un poco más para acá. Yo lo vi, ya, personalmente. Sí, tú vives en pleno centro, así que no, sí, está en pleno el hemicentro, así que está ahumado el cabro, así que no se preocupe, parece Longaniza y Chillán, así que está ahumado. Sí, ¿y a ti qué te pareció, Alexander? En base a lo que dice él, bueno, siempre hay un líder de clan en todos estos movimientos, no digo que esté organizado ni nada, pero siempre hay alguien más dispuesto que el resto, y el resto lo sigue. Yo admiro mucho el comportamiento humano, aunque sean de repente actos un poco violentos. Pero uno que le gustan los libros, uno que ha compartido en ese lugar, uno que ha estado presente en eventos en ese lugar, igual lo lamenta. ¿Por qué? Porque igual se pierde un poco el foco, o sea, se está alegando por educación, por ejemplo, sí, entre tantas cosas, verdad, de las que se pide. Entonces no podemos destruir la educación. Ese es un centro que está se apto, contrapone. Claro, que está apto para el público. Y es libre. Claro. La gente está cobrando por nada. No, simplemente nada. Uno es libre. Uno se puede juntar allá, uno puede estudiar allá, uno puede hacer reuniones, uno puede hacer lanzamientos. Se han hecho presentaciones literarias, no sé cuántas se han hecho en el año. Entonces, es lamentable que se pierda el foco de lo que se está exigiendo. Sí. Es lo que pienso al respecto. Sí. Como les digo, chicos, va a estar de un mes o dos meses, todos los centros, todos los cafés literarios van a estar cerrados del sector de Providencia hasta que lo puedan remodelar
y hacer todo un catastro de todas las cosas que tienen. Pero bueno, no nos demoremos más, chicos, y recuerden que ya está LDP 75 en el aire, que es un especial Halloween de zombies dedicado, ¿cómo se llama?, a estas criaturas de la noche, a estos caminantes. Así que ustedes ya los pueden ver, que ya está en www.ldpmagazine.cl. Ahí tienen una pequeña reseña de lo que estamos viendo, de lo que hemos sacado en este número, que también fue bastante apretado, porque por lo general estamos arriba de las 80 páginas y ahora salimos casi con raspando con 60 páginas, que también ha estado muy difícil que toda la gente que está colaborando con nosotros esté como enfocado en esto, pero salimos igual adelante porque tenemos que cumplir y tenemos muchos lectores en el extranjero, entonces no nos podemos dejar botados tampoco, así que eso, así que ya está, chicos, www.ldpmagazine.cl, encuentran el número 75 de LDP dedicado a este especial Halloween de zombies. ¿Qué te ha parecido a ti LDP? ¿Lo ubicas? En realidad no lo ubicaba. ¿Ya? Ya, supe de LDP. Bueno, sabía que yo sí trabajaba en una radio, pero más allá de eso no tenía más noción de lo que hacían. Hasta que vinieron los chicos de Rodrigo el Sicario. Ya. De ahí ya los conocí. Y ahí estaba viendo algunos programas y sí, me ha gustado. Entonces, son 7 años ya que llevamos. Vamos para los 8 ahora en diciembre. Bueno, así yo que los vengo conociendo recién. Sí, qué bueno. Es curioso, porque mucha gente acá en Chile nos dice lo mismo, que no nos ubican. Que nosotros nos salimos más al extranjero. Ya. No lees más en Argentina, Ecuador, México, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Una cosa muy... No han llegado de allá gente que dice, no, yo los leo. Así, de allá. Entonces no nos queda claro si son chilenos, en general gente de habla hispana, porque la revista sale en español. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Sí, ya. Entonces vamos con lo tuyo, Rodrigo. Alexander Rodrigo Roes. ¿Cómo te prefieres, Alexander o Rodrigo? ¿Cómo se... Roes. Ya. Oye, vamos pensando que nosotros ya tenemos una apuesta en el LDP porque es editorial CK. Entonces nosotros CK, nosotros automáticamente, no sé si te pasó a ti, Héctor, inmediatamente era como CK es Clark Kent o Calvin Klein. Entonces, sí, o DK también me dijeron. O DK, claro. Entonces, ¿qué lo significa la sigla DK? CK parte por un equipo de 3 amigos, me incluyo. Yo. Joao y yo teníamos un personaje que es Corvo. Y tenemos otro socio, en este caso, que es Franco, que tiene un personaje llamado Celestina. Ya. Yeah. Entonces la editorial se llamó Editorial CK por Celestina y Corvo. Ya. Yeah. A la fecha no hemos podido sacar Celestina, se nos han caído los dibujantes. Ahora ya está avanzando. Ya, yeah, ¿por qué no se reconocía la historia? Entonces esperamos tener Celestina, no sé, finales de este año o principios del otro año, por el avance que he visto del cómic. Perfecto. Y ahí ya vamos a poder presentar CK. Y que la gente diga, ya, ahora entiendo por qué CK. Alguien también me había dicho que CK pertenecía como a un segmento de un lugar X dentro de una población de Santiago, que por ahí lo habían tomado. Dije yo, que así como, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Una confusión muy rara. Dije yo, ¿qué es eso? Dije yo, así que, no, sí. ahí no entendí, pero. Nosotros menos. Con Joao somos de La Pintana, de la comuna de La Pintana. Ya. Y Marcelo Franco es de Rancagua. Ya. Pero hasta ahora, con el equipo que estamos trabajando, en realidad son de varios lugares: San Antonio, Arica. Y Santiago en general tenemos varios ilustradores. Entonces, ¿tú crees que las redes ayudan a esto? Yo creo que sí. Sí, porque igual se llama. Nosotros también tenemos mucha gente que escribe con nosotros, que son escritores de Argentina, hemos tenido de Uruguay, México también. Y de otras partes, que inclusive ahora que estamos haciendo un llamado, a toda la gente que quieran colaborar con nosotros a partir del 2020, y nos están llegando a colaborar más de afuera que de acá. Entonces, por eso te decía, es como más cómodo hoy en día a través de las redes sociales, cosa que antes era imposible. Me han contactado de Argentina, perfecto, que quieren trabajar conmigo. Entonces, no me lo esperaba, pero igual es bueno saber que nos estamos haciendo conocidos por el trabajo que estamos haciendo. Oye, ¿cuándo comienzan ustedes con esto? ¿Qué año? 2017. Ya. Porque en abril del 2017 empezamos a escribir guiones. Ya. No éramos del mundo editorial, no teníamos noción de crear una editorial.
Y tampoco éramos del mundo del cómic, no éramos conocidos, éramos compradores de cómic, ¿no? Yeah. Y nosotros queríamos crear un cómic. Al momento en que nos vimos la necesidad de presentar el cómic a una editorial, vimos que no nos convenía en realidad presentar un cómic a una editorial. Yeah. Una, porque nosotros no somos dibujantes, mm-hmm. entonces encargar el dibujo era muy caro. Yeah. A las ganancias que podíamos tener, en realidad no... Lo hubiésemos hecho solo por placer. Entonces, claro, muchas cosas las hemos hecho solo por placer, pero nos jugaban muchos factores en contra. Y entre... Yo soy estudiante de Derecho. Ya. Yeah. Ya, Franco también es estudiante de Derecho. Ya hemos tenido que constituir otras sociedades a lo largo de la práctica que mm-hmm. tuvimos dentro de la universidad. Ya. Yeah. Y dijimos, pucha, creemos una editorial nosotros mismos nomás, po. Y ahí empezó el proceso de crear una editorial ya 2018. Perfecto. No quisimos partir enseguida porque queríamos tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Cosa que al momento de iniciar con una editorial ya no tuviésemos esas lagunas que a veces pasan porque estamos empezando recién. Entonces, jurídicamente la editorial se constituye en diciembre del año pasado. Uh-huh. Y por lo tanto este ha sido nuestro primer año... mostrándonos a la sociedad el producto que estamos sacando. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta de repente, Héctor? No, hasta el momento no. Hasta el momento no, estamos claros. Sí. Estamos claros, ya, perfecto. Ya, oye, ya, para llevar tan poquito tiempo, yo he visto que están sacando mucho material. Sí. Se lo están jugando. Ya hemos sacado aproximadamente un cómic mensual. Ya. ¿Y cómo es la respuesta? A la gente le ha gustado. ¿Ya? Yo reconozco que no somos conocidos. Uh-huh. ¿Ya? Que nos conozca un grupo dentro del mundo del cómic. ¿Ya? Han sido buenas críticas. Uh-huh. Pero no estamos vendiendo 1000 números. Si no, eso es imposible hoy en día. Yo soy aterrizado al respecto. Uh-huh. Algunos ilustradores no esperan que en realidad no se venden 1000 números. ¿Ya? Entonces... yo le digo, no estamos vendiendo 1000 números, pero queremos llegar a eso. Y de alguna manera, no hemos querido detener nomás. Yeah. Sacamos un producto, sacamos otro. No depende las ganancias de un cómic para sacar otro cómic. Ya. Yeah. Entonces, hasta ahora hemos podido trabajar así. Perfecto. Sí, porque las lucas son las que cuestan para sacar sí, todo esto. Sacar un cómic es caro. Es caro, yo lo sé que es caro. Y juntar, por último, peso a peso con las ventas, por último, salvar la impresión, eso también es, ¿cómo se llama? Es titánico. Sí, lo sabemos por experiencia propia. Así que, y después tratar de volver a juntar para el próximo número y que te crean el resto de la gente de tu equipo que la cosa va a funcionar. Claro, de que vamos a continuar. Entonces, ha sido una apuesta que por lo menos nos ha creído hasta ahora la gente que ha querido trabajar con nosotros. Uh-huh. Porque como dije, partimos 3, ahora somos como 12 personas trabajando dentro de la editorial. Ya. Y ellos saben de que yo les voy a sacar el producto. Yo se los voy a publicar en tal fecha y en esa fecha el producto va a salir. Ya, perfecto. Entonces, y es lo bueno porque así el público sabe en qué fecha van a tener el cómic. Entonces, sobre todo cuando no son cómics autoconclusivos y hay que esperar un siguiente número. Uh-huh. Se puede. Qué bueno. Se puede. Qué bueno. Cuéntanos un poquito cómo nace Corvo. ¿Qué Corvo es, qué es esta creación tuya? No solo mía. No, en conjunto. Sí. Sí. También tenemos Dead Corvo también, que son los dos. Dead Corvo en realidad es Corvo, pero con aventuras más violentas. Ah, ya, ¿no? Perfecto. Ya. Pero es el mismo personaje en el mismo universo, pero separamos los cómics porque Corvo es un cómic de superhéroes. Ya. Dead Corvo en realidad es un cómic más adulto. Entonces quisimos hacer esa separación del contenido que tiene cada uno. Ya, ¿cómo nacen? Como dije, nosotros quisimos ser guionistas. Ya. Sin serlo. Uh-huh. ¿Ya? Yo había escrito cosas, pero nunca un guion de cómic. Ya. Y cuando quisimos hacer un cómic, habíamos empezado con la idea de crear un cómic tributo a Batman. Ya. Yeah. Entonces habíamos hecho un guión sobre que Batman venía a Chile, en realidad. Uh-huh. Y Vázquez, que es
es Corvo ahora, uh-huh. era el villano. Ya. Ya. Vázquez junto a su amigo, que es el jefe, nunca le pusimos nombre, dicen, vamos a acabar con la corrupción en el país. Y cómo lo hacen, en realidad generan un caos muy parecido a lo que está pasando ahora. Yeah. Me lo han dicho, oye, tu cómic uh-huh. se parece a lo que está pasando. Yeah. Porque acabar con la corrupción para ellos era acabar directamente con los corruptos. Ya. Yeah. Yeah. De alguna manera crean un estado ideal después de eso. Surge otro presidente, que en nuestro uh-huh. universo es Farkas. Ya. Yeah. Yeah. Y Vázquez está preso. Ya. Yeah. Entonces Corvo parte con Vázquez preso y Farkas entiende de que en realidad Vázquez es un idealista y le dice, yo te libero con una sola condición, yo te libero si tú te conviertes en un superhéroe. Ya. Yeah. Él acepta, lo indultan y ahí por fin Vázquez conoce la libertad. Ya. Yeah. Entonces si bien Vázquez es un ex militar, pero siempre ha sido un metalero, y ahora sentirse libre después de todos los deberes que ha tenido que cumplir, más allá de ser un superhéroe, trata de disfrutar la vida. Entonces los golpes que se vienen siempre le van a llegar de sorpresa. Bueno, vaya. Eso es Corvo a grande rato. Ya. Me hiciste acordar, hay una debe ser en los 90, y encontré varios libros latinoamericanos que hablaban sobre cómic en la región. Y en uno de ellos se nombra un relato, porque no dice directamente que un cómic, sino que un relato, en que cuenta que cuando se viene el golpe militar en Chile, acá en el 73, es orquestado por los norteamericanos, y entre ellos llega Batman, con Batimóvil incluido. Nunca lo había... Ya, llega Batman acá, se empieza a pasear por las poblaciones, ve lo que está pasando y todo el cuento. Y de repente como que le hace clic y no se puede convencer que su país está haciendo esto y lo que está pasando acá. Y no le queda otra salida más que suicidarse. Ese es un relato corto. Lo voy a buscar. Hay que buscarlo. Yo nunca, o sea, no es que nunca, no me acuerdo en este minuto el autor, porque yo leí muchos libros sobre historias del cómic y otras cosas. Y este era una serie de libros, y inclusive tengo uno cubano que habla sobre el cómic. Y este no me acuerdo de qué procedencia, y ahí nombra justamente este relato de cómic, no es cómic, este relato sobre Batman acá en Chile, una cosa bastante curiosa. Oye, ¿y él? ¿Qué significa él? Ese es el uno. El uno que está acá, ya. El uno le gustó mucho a la gente. Ya. El uno es autoconclusivo, pero me dijeron, no, haz otro número más. Ya. Yeah. Y ahí hicimos el 2 de forma enseguida. Ya. Yeah. El 1 sale en marzo, el 2 salió en septiembre. Ya. Yeah. Yeah, y esperamos tener el 3 pronto, que con eso cierro. Ya. Yeah. Yeah. ¿De qué significa, o sea, de qué trata él? Porque me llamó la atención la portada. A mí también me llamó la atención. Yeah. Me recordó a los alumnos aquí directamente. Yeah, sí, exacto. Sí. Él es un nombre. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Él es el nombre de una deidad cananea en este caso. Ya. Yeah. El nombre de la deidad cananea en realidad fue tomada de los hititas y los hurritas, que le llamaban Alalu. Los hititas y los hurritas son, en este caso, los hurritas que pasaron por territorio acadio. Uh-huh. Recogen estos relatos acadios, y estos acadios los recogen de los sumerios. Ya. Yeah. Los sumerios le llamaron Alulim. Ya. Y representa como la primera deidad que descendió a la tierra, y a través de él, o de Alulim, como le llaman ellos, surgen los demás dioses. Entonces, ese relato de que de Satanás que se quiso sentar en el trono de Dios, yeah, y por eso fue expulsado y llegó a la tierra, ese relato pertenece a los sumerios, y nosotros tratamos de relatarlo en él. ¿Por qué quise dejarlo con el nombre de él y no Alulim? Uh-huh. O de Alalu, que en realidad yo siempre le digo Alalu cuando hablo sobre este personaje, porque tiene referencias al cómic que la gente lo tiene que leer. Pero es una historia sobre genealogías mesopotámicas que de alguna manera se van relacionando con el mundo del cómic. Sí, a ti te va a interesar esto, por lo que ya vi. Sí, es el que más me llama la atención, porque he investigado bastante sobre el tema. Sí, genial. Él sabe bastante. Ilumínanos un poquito, chiquitito. Bueno, el partido con los acadios, yo he investigado un poco más del tema de los sumerios, del tema de las tablillas de arcilla. Uh-huh. Ya, sí. Pero no estoy de acuerdo en muchas cosas
que hablaba, o sea, que dijo Zacarías Sitchin. ¿Ya? Creo que hay otros autores. Me basé en Sitchin, me basé en Samuel Noah Kramer. En Kramer, ok. Creo que Kramer es un poco más acertado en el tema de los sumerios. Pero es un tema bastante largo y en una hora yo creo que no. Yo creo que da para más. Yo creo que, claro, en el tema, en el caso del cómic, te da para mucho. Sí. Mucha tela de donde cortar. Hasta ahora se han hecho reseñas sobre él, me han gustado bastante. En otros programas se ha hablado sobre el cómic de él, también lo agradezco bastante. Pero todos dicen, no se puede conversar en un programa, el tema da para mucho. Sí, sí. Entonces, sí. Claro, mencionamos a Sitchin, mencionamos a Kramer. Dentro de las creencias que tienen algunos es sobre cuánto tiempo estuvieron los dioses desde su llegada hasta el diluvio. ¿Ya? Independiente de la fuente, se sabe de que los sumerios hablan, por lo menos la lista real de los sumerios, habla de tantos años. Miles y miles de años. ¿Ya? Algunos dicen 432.000 años, otros dicen 280 y tantos. Años. A mí lo que más me llama la atención del tema de los sumerios es el tema de las bombas atómicas. Ya, sí. Interesante. Bueno, él relata desde la llegada hasta la aparición de los sumerios. Entonces estamos hablando de si uno le cree a Sitchin, no le cree a Kramer. Son 400.000 años de cómic en 12 páginas. Entonces, la gente que lo lee. Un resumen, sí. Sabe que da para mucho. ¿Te tinca, Héctor, que, bueno, dependiendo de tu tiempo también, el día como es feriado pudiste venir, que toquemos este tema más profundo un día? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú también vienes y lo discutimos y nos dedicamos directamente? Ya. Podría traer bastante material. Encantado. Perfecto. Encantado. Tengo libros muy buenos sobre eso. Como para si no pudiéramos ir en vivo, por último grabamos el programa. Okay. Nos ponemos de acuerdo un día y lo grabamos y lo dejamos archivadito. Genial, me parece. Bueno, en resumen, sí. El uno es Mesopotamia. Ya. Cuando me piden hacer un número 2 de él, como pueden ver en la portada, en realidad es el mundo helénico. Los griegos beben mucho de la cultura mesopotámica para crear sus mitos. Entonces el mito de Crono, en realidad es otro relato más de él. Un poco de mitología comparada a lo que estoy utilizando hoy. Oye. Quedamos boquiabiertos, ¿qué tengo que decir? Muy, muy interesante. Okay, a mí me gusta mucho este cómic. Y traten de buscar estos cómics. ¿Dónde los encuentran? En estos momentos lo pueden encontrar en casi todas las comiquerías de Santiago y en algunas regiones. En Arica, en La Serena, en Rancagua y en Puerto Montt. Perfecto. Son las regiones que en estos momentos estamos distribuyendo. ¿Los precios cuánto están más o menos? Él varía entre 2.800, 3.000 pesos lo están vendiendo, 2.500 lo están vendiendo algunas tiendas. Perfecto. Los demás cómics los pueden encontrar por 5.000 pesos. Ya saben, chicos, porque está muy interesante el tema. Entonces, vamos. Entonces, nos queda ahora el éxodo a Abisal. Esperaba de venir con Matías, pero... No pudo. No pudo. Ya. Matías tiene un universo aparte dentro de CK. Ya. Se le respetaba su universo. De hecho... Matías usa un logo distinto a Editorial, que es el logo que pueden ver allá abajo. No usa el logo que está acá, que tiene de los demás cómics. Ese es el logo de la editorial oficial. Y este pertenece a un universo compartido que estamos haciendo con la gente con la que estamos trabajando. Okay. De hecho, Rodrigo el Sicario, en algún momento, como les dijeron, se va a cruzar con Corvo. Entonces, perfecto. El universo de Matías se llama Mandrágora. Por la planta de Mandrágora. Sí. Se supone que es una deidad que está durmiendo y al momento en que despierte todo este universo se va a destruir. Utiliza muchas fábulas, Matías. Se inspira mucho en Esopo, pero trata de crear su propia enseñanza, su propio universo y sus propias criaturas. Perfecto. Entonces, a Matías no le iba a publicar. Matías fue la primera persona externa que yo tuve que publicarle. ¿Ya? Cuando me llegó gente diciendo, me gustaría sacar un cómic contigo, entre ellos llegó Matías. Matías Palma. A mí me gusta el cómic estilo americano. Ya eso lo reconozco. Ya nos dimos cuenta. Sí, llega Matías con su estilo propio. Sí. Y en un principio, no sé, me hizo ruido, ¿no? Y me pasa una fotocopia, además. Un fanzine. Y me dice, pucha, lee mi cómic. Y yo, sí, lo voy a leer. Y ahí estuvo el cómic como 3 semanas. Y un día lo tenía en la mochila y no tenía nada que leer. Y dije, pucha, el viaje es largo.
lo voy a leer. Ya. Empecé a leer Éxodo Abisal y a lo mejor andaba un poco sensible ese día, pero me hizo llorar el cómic. Ya. Me emocionó. Lo llamé, le dije, Matías, voy a publicar tu cómic y desde ahora voy a publicar todo lo que es aquí. Ya. Y me lo gané, pues. Me gané a Matías. Ahora Matías es editor gráfico de la editorial. Así que hemos hecho un buen equipo desde entonces. Y Matías también ha participado con nosotros en LDP. ¿Sí? Sí, ¿no? He tenido varios relatos con él también, así que saludos. Así que no, interesante lo que propone. Sí, 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 ahora me he ampliado un poco más. Sigo siendo cerrado en algunos trabajos. O sea, si me hablan de manga, en un principio a mí el manga no me gusta. Ya. Pero por una cuestión de dibujo. Uh-huh. Me han dicho, no, pero las historias son muy buenas, pero... Ya. Cosa de gusto. ¿Pero qué te molesta? ¿Los ojos grandes o el estilo? A lo mejor me molestan los ojos grandes. Ya, porque existen un montón de otros mangas que yo he leído y son normales, o sea, con ojos normales y todo el cuento. Sería... Pero son increíbles el nivel gráfico y de historia, ni otra cosa. Ya. Entonces, no hay que llevarse de repente con los ojos de sapo. De repente hay cosas más interesantes, sí. Es cosas de excavar y van a encontrar cosas muy interesantes. Matías, digo Gonzalo. Tenemos posteos en estos momentos. Dime. Nos escribe nuestra amiga Yossi Alburquenque. Que tendría que estar aquí. Saludos chicos, lamento no poder estar hoy. Un abrazo y será un tremendo programa. De hecho ya lo es. Terrence Graham, Zacarías Sitchin hizo unas traducciones que llevaron a unas confusiones grandes. A mí me gusta el trabajo que hizo Anton Parks traduciendo los textos sumerios. Y Sasami Hanatsuki. Hola muchachos. Ya. ¿Qué tienes que decir al respecto? El tema de Anton Parks es un, no sé, como que prenderle muchas velas a Anton Parks es demasiado apresurado. Ya. Es un tipo que no tiene cara, conocemos solo una foto de él. La historia es va hacia otro lado. Entonces no sé ¿hasta dónde puede llegar Anton Parks con el tema de los sumerios? Creo que Kramer es un poco más acertado. Ya. Vaya. No sé qué opina. A mí me gusta Kramer y no me gusta Kramer. Kramer no se casa con ninguna idea. Es la objetividad que tiene Kramer. Uh-huh. Que puede ser bueno, puede ser malo. Kramer toma todo el relato de los dioses sumerios como mitología de los sumerios, ¿eh? Pero los sumerios nunca se han referido a sus relatos mitológicos como mitológicos. Para ellos es parte de su historia. Entonces, Kramer dice, los sumerios son muy exactos. La matemática sumeria, el sistema sexagesimal es muy exacto. Pero cuando los sumerios hablan sobre los reinados, hablan sobre los tiempos que vivió cada uno, y se remonta miles y miles de años, dice, no, esto es mentira. Ya. Yeah. Entonces, cuando a Kramer le conviene, los sumerios son muy exactos, y cuando no le conviene, en realidad dice, no, crearon una muy buena mitología. Entonces, por eso me gusta y no me gusta. Ahora, ¿qué es lo que me gusta y no me gusta de Sitchin? Que, al contrario de Kramer, Sitchin sí es muy arriesgado. Sitchin cree todo lo que dice un relato, al pie de la letra. El problema es que algunos relatos no es una fuente, no es la única fuente que existe. La lista real sumeria son varias versiones de listas reales sumerias. Entonces, que un relato diga que un rey sumerio reinó 36.000 años, hay 5 relatos más que dicen que reinaron tiempos distintos. Ya. Yeah, entonces, no nos podemos casar con una idea, pero no creo que los sumerios estuvieran tan alejados. Sí, me quedo dando vueltas. ¿Él gobernó todos esos años o fue generación por generación que fueron tomando el nombre? No, se habla sobre algunos reyes que gobernaron, se habla de un sistema. Ya. Ya, de un sistema que se le puede llamar char, zar, zaros, depende la traducción. Y un char son 3.600 años, esa es la propuesta. Ya, es como en los chinos, como las dinastías. Claro. Perfecto, ahí ya me quedo más. Y más se claro. Habla de que algunos gobernaron 10 periodos y uno dice esos 10 periodos fueron 10 char. Reinó 10 años humano, reinó 10 años... Claro, la confusión que hay claro. Es exactamente el qué periodo, si son años de 365 días o es otro tipo de medición. Ya. Es eso, si el relato está, algunas versiones están,
pero ya entrar a creerla igual es un poco arriesgado. Sí. Lo otro que hizo, si no me equivoco, el mismo Matías, es Púas que no tengo acá. En la hojarasca. Un comentario hacia atrás, sí, del tema de Matías. A mí me llama la atención el mundo de él, las ilustraciones. Me recuerda a un manuscrito que se encontró hace un tiempo atrás, que seguramente lo han escuchado comentar en algún lado en internet. Uh-huh. Es el manuscrito Voynich. Ya. Entonces me parece, las ilustraciones tienen cierta cercanía con ese. Ya, yeah. Ilustraron un poquito, para la gente que no esté al tanto. Bueno, de hablar de memoria es un poco difícil con tantos temas. Sí. Es un manuscrito que tiene un cierto periodo, una antigüedad bastante lejana, y según todo lo que sea, lo tenía un tipo que lo compró, no sabemos a quién se lo compró. Él lo tenía guardado en su biblioteca y después, posteriormente, creo que él lo saca a la luz, ya, para poder decodificarlo. Hay unas versiones que dicen que se logró decodificar, otros dicen que no. Para lo que yo veo, así a simple vista, porque nunca lo he podido ver en las manos de nadie, parece un compendio de, como si fuese de otro mundo o si de otra dimensión paralela, con criaturas extrañas, otra fauna, otra flora, otra especie de dimensión. Vaya, ahí tenemos otra cosita que se podría utilizar para un nuevo guión. Así que se lo dejamos a Matías. Matías. Bueno, entonces quedamos con Púas en la hojarasca. Cuéntanos también. Púas en la hojarasca lo lanzamos y se nos agotó. Ya. Incluso el que yo tenía tuve que venderlo. ¿Cuántas copias estás vendiendo? ¿Estás sacando? 300. 300, ya. Ya, es buen número. Es buen número, entre comillas, porque se llama ya para moverse. Sí. Sí. No sé por qué a la gente le gustó tanto Púas. Ya. A mí me gustó más Éxodo Abisal. Ya. Púas yo lo sentía más para niños, pero Púas es divertido y el personaje Eric, el erizo, es cobarde, como lo erizo. Pero de alguna manera se ve enfrentado a esta aventura a luchar contra una criatura prácticamente mitológica dentro de su universo. Logra convertirse en el héroe de alguna manera. Ya. A la gente le gustó. Hemos tenido más fanart de Eric que todo el resto del trabajo editorial SK juntos. Vaya. Así que. Sí, bueno, eso lo hemos conversado de repente con Javier Ferrer. Saludos, Javier. Que también me dice que ellos de repente se descrestan en el editorial pensando en lo que va a ser el gran batatazo. Uh-huh. Y resulta que la gente quiere otra cosa. Sí, sí. Sí, nos pasó. Yo he preferido. He preferido dejar proyectos propios, aplazarlo un poco, en virtud de los trabajos que le gusta igual a la gente. Entonces, vamos a sacar ahora Púas a color. Ya. Lo íbamos a sacar ahora, pero como están un poco complicadas las cosas, prefiero cumplir con otras partes del proyecto. No sé, en noviembre tengo que sacar Rodrigo el Sicario 2. Ya. En diciembre sacamos La Plaga, de los hermanos Fattori. Ya. Entonces, ahí yo cumplo con los 12 cómics que voy a sacar este año. Sí, La Plaga no estaba en otra editorial, la idea mía. Sí, La Plaga pertenecía a Bad Pro, una editorial de San Antonio. Ya. De hecho, igual estamos haciendo como un trabajo en conjunto con Bad Pro para lanzar La Plaga. Ya, perfecto. La vamos a lanzar en San Antonio, entonces ellos me colaboran harto allá junto con los hermanos Fattori. Perfecto. Entonces, bueno, Rodrigo el Sicario, que lo tiene acá, ya estuvimos los chicos conversando acá también. ¿Qué nos puedes decir de tu punto de vista? No les puedo dar spoiler, pero me gusta más el número 2. El número 1 es bastante introductorio, el número 2 yo me lo imagino como una película ya. Ya. Ellos dijeron, nosotros estamos haciendo un cómic como si fuese una película de acción. Ah, perfecto. Ya, entonces el número 2 yo lo vi y a mí espectacular. Perfecto. Gonzalo. Sí. Rodrigo el Sicario y Corvo hicimos un relanzamiento en conjunto. Ya. A la gente le gustaba más Rodrigo el Sicario que Corvo. Ya. No me da problema. Ya. Ya. Mientras le guste a la gente lo que estamos publicando por mí, genial. Y a mí me sigue gustando más Corvo porque es mío. Ya.
Pero a la gente le ha gustado harto Rodrigo el Sicario, entonces estoy contento con el trabajo de ellos. Han sido bastante profesionales y bastante minuciosos con lo que quieren, con lo que quieren sacar. Qué bueno. Fabián no es de leer cómic, entonces no sabe cómo funciona el mundo del cómic. Eso nos comentaba. Pero en base a la forma que él ha trabajado, le ha funcionado bien. Pues. Qué bueno. Entonces, yo ya lo había conocido tiempo atrás, antes de que sacaran Rodrigo el Sicario, y cuando se nos dio la oportunidad de publicarlo en conjunto, fue genial. Qué bueno. Gonzalo, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna duda? Como te gusta el programa, te gusta todo esto, de repente aprovecha. Sí, me gusta esto de la mezcolanza que hacen con el mundo antiguo, los sumerios, también el tema de la historia de organizaciones políticas, pero ¿cómo lo están paulatinamente mezclando no solamente en Chile, sino que a través del resto del mundo? Porque no solamente acá en nuestro país están pasando cosas, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África han habido revueltas que tú la estás mezclando también con frutos y también con simbolismos de diferentes culturas. Ya, sí, sí. Oye, me están mandando aquí un WhatsApp. Me dicen que el programa en este minuto está saliendo simplemente como para los amigos de la radio. No está saliendo como para el público en general. No sé si están así. Lo vamos a verificar, ¿no? Por mientras, ya, perfecto. Que sí me están mandando el WhatsApp por ahí. Ya, así que te ha gustado todo esto. Qué bueno. ¿Qué más nos puedes aportar tú por mientras que revisamos el texto acá? Es que yo me quiero adelantar, pero no sé, tú todavía en la pauta nos llegas a humor animal. Sí, estamos por llegar ya a humor animal. Inclusive nos podemos adelantar con humor animal, ya, adelantémonos. Eso, quería que comentara. ¿Humor animal? Sí. Humor animal es de Dazzlab, o Dami Vago, como se le conoce. Fue una curiosidad trabajar con Dazzlab. Dazzlab tiene muchos seguidores. Dazzlab le ha ido bien por sí solo. Pero Dazzlab quería tener un sello editorial. Entonces, en realidad, con Dazzlab no es mucho lo que yo le puedo editar, pero sí me preocupo de distribuirle, de venderle, de publicarle. Pero Dazzlab ya había sacado Humor Animal hace unos años. Y ahora, por eso le llamo Humor Animal Edición Definitiva, porque en realidad viene con nuevos chistes. Me gusta Humor Animal porque, si bien, como su nombre lo dice, es un libro de chistes de animales. De animales. En realidad, dentro del texto que uno no logra ver, trata de generar conciencia sobre el cuidado de los animales. Y eso es lo que a veces uno lo emociona dentro del chiste que está sacando Dazzlab. Bueno, Dazzlab trabaja así, trabaja con mucha crítica dentro del chiste. Entonces uno dice, oh, qué chistoso, y después, pucha, pero esto está pasando. Así que las publicaciones de Dazzlab se van a ir republicando bajo la editorial en la medida que se pueda. Me hice recordar un poquito a Kiltro el Futuro, de Juan Faunde, que Juan Faunde también, con su cómic, está tratando de llegar tanto a la población que animalista como también por el cuidado del planeta y ecológico. ¿Me hiciste acordar? Sí, de alguna manera tiene esos contenidos. Si bien trata sobre el cuidado de los animales, también trata sobre el cuidado del mar, porque ahí ven los animales, el cuidado de los bosques, no sé, el cuidado de la naturaleza propiamente tal. Perfecto. Estamos con promoción, estimado Gonzalo. ¿Qué te parece? Sí, vamos, por supuesto, vamos con ello. Vamos con Rock Store. Sí, oye, todo esto ya dejamos el registro, tiene que ingresar al Facebook de Tu Zona X. Porque ya estamos saliendo al aire y no hay ningún inconveniente al respecto. Así ya, que perfecto. Para aclarar ese pequeño detalle. Perfecto. Vamos con Rock Store. Vamos con Rock Store. Rock Store es un anexo complementario de Roca Diseño Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general. Búscanos en Instagram como Rock Store y puedes escribirnos a rockstorechile@gmail.com. Ya lo sabes, para Navidad o finales de mes o lo que sea, ya nos puedes escribir directamente a Rock Store. rockstorechile@gmail.com. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes en todos. Y también tenemos concurso. Voy a hacer una aclaración antes de pasar al concurso, porque me han llamado dos de los ganadores del último tiempo, y por los mismos motivos que estamos como en este momento tan extraño, no hemos podido juntar ni con los escritores, que uno tiene que autografiar el libro para entregárselo a uno de los chicos,
Y el otro, cuando estamos también, están todos perdidos porque no nos podemos juntar, porque los horarios, este desastre que está acá en Santiago ha sido muy imposible. Así que tengan un poquito de paciencia, pero sus libros están en buenas manos y están guardados, así que no se preocupen. Entonces, vamos con el concurso de ahora que tenemos, es gánate este ejemplar de Trauco. Solo debes de compartir el aviso que está disponible en Facebook para darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder lo siguiente: nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Eso es fácil. Cuatro dibujantes históricos de Trauco. Supongo que tú alguna vez viste o leíste Trauco. No leí Trauco en su tiempo. ¿Ya? Yo, bueno, sabía que existía Trauco. Uh-huh. Pero a mí me pasaron la primera revista de Trauco, me la regaló Nelson de Superlector. ¿Ya? Y que fue exactamente la última que sacaron. Uh-huh. Ya, me gustó el trabajo que tiene Félix Vega, entonces lo que hace con los inmigrantes como es bonito. La revista histórica de Trauco no, nunca ya, la leí. Ya, es lo que yo siempre he dicho, Félix Vega está años luz de todo el resto que estamos acá. Sí, así que saludos, compadre. Así que, no, saludos, Félix. ¿Tú te acuerdas algo de Trauco? ¿No lo alcanzaste a leer? No lo alcanzaste a leer. Tampoco, ya. Así que saludos a los amigos de Trauco que están aquí colaborando con nosotros. Así que ya sabes, puedes ganarte este ejemplar ya. Sigamos con el resto de las cosas en esta conversación con Alexander. Vamos viendo ahora, Dead Corvo ya lo habíamos citado un poco. ¿O nos puedes comentar algo un poquito más? Dead Corvo continúa inmediatamente después de Corvo. Ya. Ya. Es la primera misión que tiene Corvo. Ya. En donde reúne un equipo de distintos funcionarios de las Fuerzas Armadas para crear un equipo totalmente nuevo. Perfecto. Ya. Ahí están las otras imágenes para que podamos ir viendo un poquito de del trabajo que han estado haciendo. ¿Eso corresponde a? Eso corresponde a Corvo preso. Ya. Ahí está en libertad ya Vázquez. Ese es el jefe, el amigo de. Me hace recordar un poco en la cara a Carl Sagan, no sé por qué. Cuando lo vi en cárcel. Bueno, el humor animal que ya lo habíamos visto. Justamente. Las portadas, sí. Pero bueno, entonces. Entonces nos queda el Serpi. ¿Serpi cuánto? Este es Sempiternae. No lo tengo yo. Tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué Farkas? En el mundo de Dead Corvo. En el mundo de Dead Corvo. Y en el otro también, Corvo. No, sí. En realidad, en el universo del universo CK, el UCK, yeah. Farkas es el presidente actualmente. Ya. Yeah. Yeah. Bruce Wayne, ya, yeah. Empresario, filántropo, millonario, uh-huh. Viniese a Chile y tiene que hacer negocios con un empresario, filántropo, millonario. ¿Quién sería empresario, filántropo, millonario? Fue lo que nos cuestionamos. Ya. Yeah. De ahí nosotros nos respondimos, Farkas. Ya. Yeah. Fue unánime. Sí. En base a eso, como creamos un nuevo universo, dijimos, bueno, en este universo queremos que Farkas sea el presidente. Ya. Yeah, yeah. Y así parte la idea de Farkas presidente. En realidad Farkas, en el cómic, no sé cómo será en persona, pero en el cómic no es muy político. Yeah. Es un recurso que utilizamos para alguien que mande un poco a Corvo y que lo controle. Si igual Vázquez es más desordenado en eso. Ya. Yeah. Entonces, me quedo dando vuelta la duda. ¿Sabrá Farca que él están usando su imagen? No sé. Buen punto. Cuando se moleste, habrá que eliminarlo. Pero tú lo ensalzas como un justiciero en este caso. ¿Cómo? Tú lo ensalzas como un justiciero en este caso. O sea, lo que quiere Farcas, en realidad quiere el bien. Ya, hasta ahora Farcas no. Lo tratamos con el mayor respeto posible. Tratamos de utilizar personajes reales. Dentro de nuestros cómics. De hecho, Vázquez es una persona real, el jefe es una persona real, y la gente cercana igual les pedimos permiso para incluir en el cómic, pero los demás que son figuras públicas, como no tenemos acceso a ellos, tratamos de no faltarle el respeto. Ya, perfecto. Sí, es eso. Mira, yo me he topado con Farkas dos veces. En el Movistar Arena hemos estado como... Voy a contar aquí Gonzalo en esta instancia. Y soy bastante afable, aparte los gorilas que andan detrás que tú no te puedes acercar. Pero yo creo que se lo tomaría con humor. Y de repente yo creo que hasta... si le gusta la idea, yo creo que inyectaría plata porque se hiciera la película. Se me han dicho para la película. Pero...
Pero no, en realidad, Farc igual es un personaje, por lo menos donde yo vivo, muy querido entre la población. Ya. Yeah. Entonces, vivo en un sector pobre y la gente dice, oh, a lo mejor Farc nos puede ayudar en estos momentos. Yeah. Entonces, igual lo ven como un héroe de alguna manera. Sí. Entonces. Sí, cuéntame. Sí, hay otro posteo acá, nos escribe Mauricio Santiago Salfate Jutronich. Bien, bien milica la onda de Corvo, pero genial la variedad de publicaciones, bacán, abisal. No sé qué es el auditor. Sí, él es uno de los históricos de Trauco. Mauricio de Trauco, claro. Yo. Lo veo siempre publicando en Trauco. Sí, saludos, Yoyo. Gracias por escucharnos. Años que no nos vemos con Yoyo. Así que. Y gracias a la web hemos tenido contacto, amigo por Facebook. De repente yo posteo algo, él me contesta. O cuando se llama, yo también le hago algunas cositas a su comentario, a su muro. Yo, a la gente yo la entiendo, sobre todo ahora con todo lo que está pasando. A la gente le produce rechazo la portada de Dead Corvo. ¿Ya? ¿Ya? Principalmente porque aparecen en primera fila todos los militares y Corvo usa un corvo. Entonces, ¿ya?, igual genera cierto rechazo la idea. Pero la portada está basada en una pintura. Yeah. En una pintura donde aparece Odín como dios de la guerra, con su lanza, y abajo aparece un ejército. Yeah. Entonces, en realidad queremos mostrar un poco a Corvo como por sobre todo esto y creando nuevas instituciones. Y, no tiene mucho hecho histórico lo que es Corvo. Me hice de acordar con uno de mis primos de los Andes, cuando hizo el servicio un día, llegamos a la casa y encontramos una foto en el muro de él con su uniforme y con el corvo en la mano. Entonces me hizo clic recién, así que ya, sí, con el clic. Volvamos ahora con el 2. Yo creo que le voy a hincar un poquito más el diente. El 2. Pero es que no los he leído. Sí, sí. No, pero para que aproveche de preguntar, porque ya nos vamos para el lado griego, ¿en este o no? ¿O? Sí, bueno, el 2 parte con Alexander el Grande o Alejandro Magno. Eso es el 2. Perfecto. Oye, ¿proyecciones que tengan ustedes con la editorial? A fin de año queremos ordenarnos. Ya. Porque de alguna manera hemos crecido muy rápido. Ajá. Uh-huh. Y no me lo esperaba, yo quería publicar 6 cómics en este año. Ya. Yeah. Sí, eso repente, me llama la atención. Que, y de repente ya empezamos a hacer publicaciones dobles. Y a pesar de que hemos sacado pocas cantidades de algunos, igual hemos sacado muchas cantidades de otros. Ya. Yeah. Estamos llegando a varias tiendas, a la gente le ha gustado el producto, nos piden más. Uh-huh. Y se necesitan más recursos. Entonces, en estos momentos, Editorial Seca es una SPA. Yo soy el único socio, a pesar de tener algunos socios fácticos. Dijimos, no, abrámonos a nuevos socios. Entonces queremos crecer de alguna manera. Yo estoy invitando a los mismos ilustradores que trabajan conmigo. Yeah. Para que sean parte de la editorial, que sean dueños de la editorial. Yeah. Ya. Y poder publicar a mayor escala. Ya. Yeah. La pregunta, acá en Chile, ya lo hemos conversado otras veces acá en el programa, la manera en que funcionan las editoriales en Chile es que un escritor o un dibujante que tenga ganas de publicar, se acerca a estas editoriales, pero él tiene que colocar un porcentaje o de repente todo el dinero para publicar su producto. Sí. ¿Acá están haciendo lo mismo o ustedes corren con todos los gastos? No, yo les doy opciones a elegir a la persona que quiera publicar conmigo. ¿Ya? Principalmente yo les digo, ya mira, yo publico esto bajo mi riesgo y tú te ganas cierto porcentaje por las ventas. Ya. Yeah. También les digo, podemos publicar a medias y que las ganancias también sean a medias. Y yo ya tengo mis cómics. Ya. Yeah. Yo ya tengo para mi Corvo, él es lo que yo estoy publicando, eso es mío. Pero si viene Matías y Matías quiere sacar su cómic, yo quiero que Matías gane lo máximo posible con su trabajo, porque en realidad es su trabajo, ¿no? Entonces debería haber más capital para él. Yeah. Entonces yo les doy opciones en porcentajes de inversión, veamos los porcentajes de venta. Uh-huh. Sí, porque es muy difícil acá publicar. Entonces, claro, quien no tenga los recursos para publicar, si el, lo publicamos nosotros. Claro, por ejemplo, Yamila Huerta, que también es de acá de la casa, con su programa en música y más, también tiene su propia editorial, que es Fénix Dorado, que ya la inscribió legalmente, de los reyes están dando una pata, que lo, pero al fin la pudo inscribir los dos, tiene dos, Fénix Dorado y Fénix Oscuro.
Y también ella se la está jugando y es plata de su bolsillo, que está publicando todos los libros, todos los cómics y todas las cosas. Sí, hasta ahora casi todas las publicaciones han sido plata de mi bolsillo y con mis otros socios que están conmigo. O sea, a veces me falta capital, ya, toma, ponlo. Entonces he tenido esa ayuda de parte de estos amigos que trabajan conmigo. Yeah. Pero algunas publicaciones en realidad con Matías, Éxodo Avisar lo publicamos a medio. Yeah. Y las ganancias también que sean a medio, sí. Perfecto. Pero el financiamiento, bueno, tú lo pones, pero aparte de esto, ¿tú trabajas como en qué te desarrollas como para poder hacer un pequeño fondo para esto? Bueno, este año he estado trabajando en la editorial. ¿Ya? Trabajé un año como pintor. ¿Ya? Como pintor de edificio. ¿Ya? En la construcción. ¿Ya? Ya estuve un año trabajando como pintor. Dice que da buenas lucas, bueno, no sé si era verdad. Sí, 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 depende de qué tan animado esté uno para pintar. Ah, ya, perfecto, ya. Y de ahí ya, ¿cuántas te las jugaste? Claro. Perfecto. Como yo le mencionaba, yo estudié Derecho, entonces a veces presto asesoría jurídica y en base a eso hago contratos y me gano sus lucas por ahí. Ángel Esquerra, ¿te acuerdas de Ángel Esquerra? El Ángel. Angelito. ¿El Angelito? Sí, me acuerdo. Bueno, Ángel actualmente es abogado. ¿Ya? Él también es dibujante de cómic, fue alumno mío. Y también por el asunto Lucas, tuvo que ver por dónde irse antes de poder seguir dibujando. Y primero se puso con una peluquería, aprendió peluquería. ¿Ya? Y con la sí, peluquería bueno, se pagó, ¿cuál se llama? En los cinco años de derecho, no sé, cinco años de derecho. Y ahora está en la última, está por recibirse. Ya. Y ahora está también, pues dice que ha ido para allá, para acá, y le pagan muy poco, realmente, los famosos... ¿cómo se llaman están los abogados? Se llaman buffet. Los bufetes le pagan muy, un mínimo. Sí, a los ayudantes, los abogados pagan muy mal. Sí. ¿Ya? Sí. Como un poco más, dicen, te estoy haciendo un favor. Sí, justamente. Entonces, el descontento de los egresados de derecho, los estudiantes de derecho o los abogados primerizos, uh-huh, es eso. Que los abogados más viejos, como que. No pagan el mínimo. No pagan el mínimo, no. Entonces. Entre trabajar en eso y pintar un edificio, yo prefiero estar pintando. Sí. Entonces Ángel optó por lo sano y sigue con la peluquería. ¿Ya? Y mientras que sacan legalmente ya sus títulos, ¿sí?, todo el cuento, él está haciendo pequeñas asesorías también y otras cosas. Sí. Que puede, pero cuando se llama, se está tratando de mover por ahí. Así que es bastante esforzado. Y saludo, Angeliño, que sabemos que, genial, que nos bien, escuchas. Los voy a traer otra vez de nuevo a él. Perfecto. Y me llama la atención, ilustrador enmascarado. ¿Quién es? El ilustrador enmascarado me dijo, ese es mi seudónimo, ilustrador enmascarado. Ya. Hace muy poco, no sé por qué, decidió cambiarse el seudónimo. Ya. Oye, nos vuelve a escribir acá Mauricio Salfate. Sí. Felicitaciones, muchachos. El cómic unido jamás será vencido. Perfecto. Saludos, Mauricio. Muchas saludos, gracias. Saludos. Así se hace, pues, mi querido amigo. Hay que seguir adelante nomás. Sí. Ya, ¿en qué llamo? Entonces, entonces... El ilustrador enmascarado. Ya. El ilustrador enmascarado, él me dijo, mi seudónimo es ilustrador enmascarado. Ya. Yo dije, bueno, lo voy a anotar como tú dices. Hace poco se cambió el seudónimo, así que si lo vuelvo a publicar, lo publico con su nuevo seudónimo. Ya. Que se llama Patricio Stark. Patricio Stark. Sí. O sea, pariente de Tony Stark. Yo creo que por ahí va. Bueno, la cosa, sí. Bueno, como estamos en vivo, chiquillos, acaba de haber un temblor, un 4,8 en Las Vilas. Me acaba de saltar la letra de... Ahí fue el epicentro. Ahí fue el epicentro. Me acaba de saltar en el teléfono. Así que, uy, interesante. Ya. Yeah. ¿Pretensiones de repente de ir a alguna de estas, la pseudo Comic Con chilena o a otra... eventos? Gracias a Matías fuimos a Comic Con este año. Ya. Ya. Fue justo cuando publicamos Éxodo Avisal y pude hacer los Jarasca. Entonces fuimos invitados y agradecidos. A los eventos que nos han invitado hemos ido. Qué bueno. Así que. Pero cuando me organicé, yo no era de conocer eventos. Ya. Ferias ni nada de eso. Entonces. ¿Qué, estás muy traumado? En realidad, la primera impresión. Yo soy de los que va a comprar algo, lo compra y se va. Entonces, yeah, igual estar todo el día en una feria ha sido como un poco agotador. Perfecto. Pero no, divertido. Ya, yeah, no, porque que quedó traumado fue Carto. Carto me dice que quedó traumado. Bueno, pero bueno, ya chicos, recuerden que ANG Chile, que está desde 2012, está empeñada en enseñar los secretos del arte secuencial.
Entonces abre sus puertas para enseñar, como ya dijimos, diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo básico, ahora escultura y también acuarela. Entonces nos pueden ubicar, chicos, a través de www.ldpmagazine, ahí nos meten en la pestaña de ANG Chile o directamente a la fanpage de ANG Chile que está en este minuto en Facebook. Entonces estamos volviendo a la docencia, a volver a enseñar, y se nos han unido muchos gente con nosotros, entre ellos Germán Adriasola, la misma Josie Alburquerque, Terrence, Lennon Merino, Lennon, sí, saludos, sí, a Lennon, saludos a Lennon, la María Bart, María José Bart, y quien les habla. Entonces estamos volviendo a las andadas, a nuevamente a hacer clases. Dedicado a esto, con una experiencia que yo empecé en el año 89, así que más que experiencia tenemos y conocimientos. Volvamos al concurso. Recuerda, tenemos un ejemplar de Trauco, solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder: nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Recién hemos estado hablando con uno que nos estaba mandando mensajes, así que ya saben de qué se trata. Le dimos la pista. Les dimos la pista, sí. ¿Estamos bien con los tiempos o nos queda un poquito más? 5 minutitos más. Ya, así que perfecto. Se hizo corto el programa. Se hizo corto, se nos fue volando el programa, sí. ¿Proyección en futuro de CK? ¿Tú lo ves para el extranjero? Sí, Argentina. Argentina. Partir por ahí. Ya. Porque queda cerca. Sí. No, porque estaba hablando con editoriales de Argentina, entonces quiero hacer un trabajo en conjunto. Ya, perfecto. Los argentinos son monstruos, ¿sí? Dibujando. Son una tremenda escuela. Una vez me acuerdo que yo a Jorodisky, conversando con él, le digo, no sé qué le ven tanto a los argentinos si aquí tenemos tanto talento, tan bueno. Entonces me dice Jorodisky, siéntate, o sea, y dedícate a leer dedícate a leer lo que es la historia del cómic y vas a ver toda la influencia que hay argentina, sí, hacia alrededor. Claro. Y tenía razón. Entonces estamos años luz todavía con los argentinos, pero podemos competir con ellos, por último hacer alianza. El Eternauta también, maestro. ¿Lo has leído? No, me lo mencionaron. Hay que leerlo. ¿Tú lo leíste? Yo leí una parte. Ya, yo lo estoy leyendo, que son como 500 páginas. Es que es mucho. Sí, mucho. Yo llevo como casi 300 páginas y lo tengo aquí en la tableta. Así que, ¿cuándo se llama? Así no vale. Así. Sí. Es que el Eternauta, ¿cuándo se llama? En papel es muy difícil encontrarlo en un solo tomo. Antes era muy fácil encontrarlo, pero hoy en día es muy difícil. Yo inclusive en Argentina. Es lo que me ha pasado en estos momentos. Sí, yo en Argentina me traje como el rebook del Trauco, que fue también en los años 60, ese lo tengo en papel completo, que eso es por Alberto Brecha, increíble el trabajo. Pero el nuevo Trauco, el Trauco original, el Eternauta original, hoy en día casi se ha vuelto casi imposible encontrarlo en papel. Inclusive me acuerdo que aquí en Chile se vendió en un formato tapadura, apaisado, como tiene que ser el Eternauta. Y ese costaba como, en ese entonces, como 30 lucas. No sé si hoy en día aquí en una parte capaz que está mucho más caro. Ya. Voy a hacer una búsqueda del Eternauta y le envío los datos. Sí, de más. Hablo con todas las tiendas, así que... A ver si alguno de los amigos nos apoyan por ahí. Así que eso. Héctor, palabras finales, como para ir cerrando, que nos quedan unos minutitos. Bueno, por ser primera vez, yo no había venido preparado. Me gusta mucho el programa. Ya, entonces, yo había tenido la oportunidad de ver una parte del programa ahora que estaba por fuera. Sí, Héctor se llama fuera de Chile que acá. Así que, claro, por trabajo. Por trabajo. Y él aprovecha de ver el programa a través de la web. Trabajo en tecnología. Tecnología. Yo creo que te vamos a dejar comprometido, y también a Gonzalo, para que nos juntemos a grabar, y a ti también, para que nos demos directamente la licencia para conversar sobre estos señores, los Anunnakis, Babilonios y otros por ahí dando vuelta. Sí. Ya, chicos, yo creo que por ahí ya estamos en el tiempo. Recuerden que ya está disponible LDP Magazine número 75 con este especial de Halloween dedicado a los zombies, que puedes encontrar en www.ldpmagazine.cl. Ya lo sabes.
número 75 del EDP Magazine, especial Halloween Zombies. Y ya están abiertas, como les digo, la convocatoria para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros a partir del 2020. Eso también lo encuentras en nuestra fanpage o también directamente en nuestra página web. Así que eso ya estaríamos, chicos, por ahí ya estaríamos finalizando porque ya estamos en la hora. ¿O me equivoco, estimado? Se nos hizo muy, pero muy corto el programa. Ha sido un placer de mi parte haber estado con ustedes, muchachos. De verdad, se hizo muy corto y se aprendió no solamente de cómics, sino que también de historia, de política y también de educación cívica, que es lo que quieren enseñar en sus historietas. Eso es lo que tratamos de hacer día a día. Así que porque mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos. ¿Cómo en Starship Troopers? Pero bueno, nos queda esa parte también pendiente, que es la otra parte en el cine, que ya viene. Así que un abrazo, amigos. Nos estamos viendo la próxima semana. Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, se ha tomado LDP Magazine como cada último jueves de cada mes. Un abrazo, los queremos. Y no sé si viene Recordland ahora. ¿Vienen los chicos? No vienen ya. Así que hagan cuenta que están. Así que un abrazo y nos estamos viendo. Okay. Chao. Gracias, Gonzalo. Saludos, Faquito.